días. Ya estamos en este lunes 18 de mayo del año 2015. Y bueno, yo con un verdadero gusto, porque hemos tenido la fortuna de poder hacer que vuelvan con nosotros estos maravillosos cronistas que han participado en programas anteriores. Yo quiero presentarles en este día a Mario Alberto Medel y evidentemente a Alejandro García. Primero que nada teníamos que preguntarles, para la gente que no los conoce, ellos pertenecen a la Asociación de Cronistas, ya nos darán más detalle, y la primera pregunta que yo les haría después de presentarse sería: ¿qué es un cronista? De manera general, para los que no saben acerca de esto, por favor, se presentan y a qué asociación pertenecen. Bueno, pues ante todo, pues muchas gracias. Estar de nuevo aquí, ya hemos estado en 3 programas de mi caso, Mario solamente en 1, pero bueno, para nosotros ha sido como un gran honor estar siempre con ustedes. Y demás, mi nombre es Alejandro García y Mario. Mi nombre es Mario Medel, y la gente de mis contactos me conoce como Phil Rottweiler, 10 años siendo rapero, actual cronista del rap, ambos miembros de la Asociación Nacional de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas. Perfecto, y bueno, el motivo de la visita, aparte de honrarnos a nosotros, es presentarnos algo que están trabajando, algo que pues es un material muy interesante que yo quisiera que nos hablaran de él. Por ¿cuánto tiempo les llevó editarlo? Pues mira, primero es la invitación hacia leer este libro que hoy traemos. Se llama El Industrial, Tradiciones, Estampas, Sucesos y Leyendas. Bueno, ya 3 lo estamos poniendo, 1 se puede ver. Uh-huh. De esos 3, 1 podrá verse. Mira, ahorita hemos hecho el gran esfuerzo, y gracias al apoyo de los proyectos PACMIC, son apoyos de proyecto comunitario, uh-huh, de sacar este libro. Hace tiempo que venimos, Mario y yo, venimos promoviendo la crónica de una colonia que se llama la Colonia Industrial, que está al norte de la Ciudad de México. Y un poquito respondiendo a tu pregunta de qué es el cronista es aquel que vive los hechos, que te platica directamente el hecho y el suceso, a diferencia del historiador. El historiador tiene que acudir al cronista, porque el historiador está en otro tiempo, ya más adelante. Entonces el cronista es el que vive, está en el momento y demás. Los cronistas rescatamos tipos populares, gente que ya, oficios, tradiciones que se han ido pidiendo, diluyendo. Rescatamos entrevistas, vivencias, todo aquello que va nutriendo propiamente la historia. El historiador somos un poco más, yo soy historiador, somos un poco más profundos al archivo, a la mapoteca, a la hemeroteca. No pelea ninguno con otro, al contrario, se complementan mutuamente. Y hoy pues realmente lo que venimos es a mostrar el proyecto que lo hemos logrado, un proyecto, un libro, que es un álbum de estampas, vamos a llamarlo así, de formación, de integración, de que te permita conocer cómo es la colonia industrial, que bueno, ahora Mario va a platicar un poquito más de un aspecto fundamental, que es el de los jóvenes, que es el que exporta mucho en nuestros proyectos. Claro, para ubicar un poco a las personas que ven este programa, ¿dónde se ubica geográficamente la colonia industrial? Mira, está a 5 minutos a las 3 de la mañana del centro de la Ciudad de México, y a esta hora, sí, a las 10 de la mañana, hora y media, uh-huh, hicimos hora y media, no puedo creerlo, hicimos hora y media. Mira, la colonia industrial está en el Metro Potrero, entre Metro Potrero y Deportivo 18 de Marzo, okay, por Avenida Insurgentes. La Avenida Insurgentes en su momento se conoció como el antiguo camino a Pachuca, luego carretera a Nuevo Laredo, actualmente es la Avenida Insurgentes Norte. Nos ubicamos entre Insurgentes Norte y la Avenida Misterios, que originalmente se llamaba la Calzada de la Piedra. La Avenida de la Calzada de los Misterios, la que conectaba la México Tenochtitlán con el Santuario de la Virgen Tonantzin. Y bueno, nosotros nos ubicamos entre lo que sería a la vera de lo que en su momento fue la famosa fábrica Henry Ford. Okay. Es una colonia que se fundó en 1926, una colonia de las más antiguas hacia el norte de la Ciudad de México, con mucha cultura, mucha importancia, que hoy estaremos comentando. Creo que son de las pocas colonias que todavía puedes caminar tranquilamente por ella. La colonia Hermanas es la colonia Estrella, que está pasando a Calzada de los Misterios, y la más cercana sería la Linda Vista, aunque la colonia Linda Vista es de los años 40, 50, un poquito posterior a nosotros. Que si no me equivoco, tenemos justamente chicos de la Escuela Secundaria Técnica, me parece que ahí está la 35, si no me equivoco, bueno, seguramente alguna otra escuela hermana. Pero bueno, ¿qué más, Mario, tenemos acerca de este libro? Pues ya lo decía Alejandro, es una recapitulación sobre la colonia industrial y sobre los jóvenes. A mí me tocó la tarea de entrevistar a los jóvenes y de ser joven, bueno, entre comillas, uh-huh, ya a mis 29 años creo que ya no soy tan joven. Descubrí algo muy, muy singular en esa colonia. Los jóvenes sí piensan formar una familia, sí quieren formar una familia. En la actualidad muchos jóvenes dicen que no quieren formar una familia, está lo primero lo laboral,
después lo monetario, y ya después, si sale una familia, qué padre, y si no, pues también qué padre. Pero los jóvenes de ahí de la colonia sí quieren formar una familia. La mayoría, sus respuestas eran: yo aquí nací y aquí quiero morir, ¿no? Básicamente, es una colonia muy arraigada en cuestión familiar, muy tradicional. Ya lo decían, se puede caminar tranquilamente, hay dos parques que nos unen durante una, mediante una avenida llamada Avenida de los Parques, actualmente Rómulo Escobar, donde hay 43 palmeras, ya las contamos, de hecho, nos pusimos a contar las palmeras, une al Parque María Luisa y el Parque María del Carmen. Hago esta mención porque en esa zona, sobre todo en el Parque María Luisa, puedes encontrar jóvenes que se ejercitan, que van a ejercitarse, que los ves dedicando su tiempo a hacer deporte, a mejorar un físico y con él mejorar su salud. Y en el Parque María del Carmen, a mí todavía de pequeño me tocó ver animales de piedra, un zoológico de piedra, donde en la actualidad si te caes de ese animalito, pues te abres la cabeza, ¿no? Pero en esa época era abrirte la cabeza y seguir jugando y vamos a lo que sigue. Actualmente todavía en el Parque María del Carmen existen esos animalitos de piedra ahí, locochones. Y tomábamos agua de las llaves y nos cortábamos, sí, claro. Y nos caíamos y nos pegábamos y muchas cosas, ¿no? Sí, fíjate que el libro precisamente cuando lo propusimos como un proyecto PACMIC, son proyectos de apoyo comunitario, la idea fuera que es un libro ligero, agradable, si podemos mostrar las fotos, tiene muchas ilustraciones, uh-huh. Lo cual ha permitido que el libro pueda leerse y también verse, no solamente es leer sino también conocer. Logramos sacar fotos de los primeros anuncios, de la gente que convive, tenemos grandes escuelas, la Escuela Emiliano Zapata, que es una de mayor tradición, pero también tenemos la parte viva, también logramos sacar pláticas de la gente, por ejemplo, tenemos de kinder, recuerdos, como cuando eran chiquitos, qué hacían. Una de las cosas más hermosas que estuvimos viendo Mario y yo era que la gente en los años 50 les gustaba tomarse una coca, un refresquito en la esquina y quedarse a platicar. No es como la actual, llegas, compras y te sales, sí, ¿no? Sí. Pum. Si no, se quedaban a platicar, se quedaban a comentar con la gente, se conocían. Claro. Esto precisamente era, no solamente las tiendas, las farmacias del rumbo y demás. Logramos hacer realmente un libro, creo que consideramos agradable, y ahorita que por ejemplo estaba yendo ese programa maravilloso con, hablaban de don Luis Alcaraz y las vecindades de Quinto Patio, porque en los años, antes de los años 40 crecíamos horizontalmente, a partir de los 50 empezamos a crecer verticalmente como multifamiliares. Pero, por ejemplo, tenemos algo muy hermoso. La Colonia Industrial fue escenario de una película de Tintán, precisamente hablaban de Tintán y todo esto, que se llama Pachuco de Oro, que Tintán filmó precisamente unas películas más emblemáticas, que era precisamente El Revoltoso, una película donde fue filmada en el Parque María Luisa, que le permitió a Tintán mostrar cómo era la colonia, digo, para nosotros es un gran orgullo, pero también ver sus grandes travesuras, y que culmina precisamente la película aquí unos cuantos pasos en la Catedral de México, cuando le hace como hombre mosco y se trepa todo eso. Uh-huh. Anteriormente había una placa, creo que ya la quitaron, que decía, en este lugar se filmó la película El Revoltoso. Pero mira, yo creo que también lo importante del libro no solamente es leer, sino también se puede oír, escuchar, porque a Mario le tocó hacer algo maravilloso, que es el rap de la Colonia Industrial, y yo realmente exijo que Mario se aviente el rap de la Colonia Industrial, porque digo, nos va a permitir un poquito también esa parte lúdica que es la historia y la cultura, ¿no? A ver, Mario, pues te escuchamos. Te exigimos. De hecho, el rap de la Colonia Industrial también viene aquí en el libro. Si voy a hacer un acercamiento. Aquí dice, rap de la Colonia Industrial. Bueno, la canción se llama Bienvenido al Lugar. También la pueden localizar en este libro y la pueden escuchar en YouTube. Y bueno, la primera estrofa dice más o menos así. De Monterrey Fundidora a Parque María del Carmen, entra animales de piedra, dejo que mis hijos anden, mi colonia tiene rasgos de urbanismo francés, glorietas y parques, esquinas en Pancoupé, calles La Polar, Sirena y Tolteca, Avenida Excelsior, Imperial, Huasteca, palmeras iluminadas en Rómulo Escobar, lo hacían inquietos jóvenes al Navidad llegar, La Zapata, monumento artístico nacional, legado de Pablo Guinz, en cada mural, Carlos Girón Gutiérrez inauguró la alberca, mi amor por la colonia, nunca tendrá cerca, Cine Tepeyac, grandes cintas proyectaba, Euskaro y Misterios, parques donde patinaba, cada trazo, cada paso, cada huella, poro a poro, mi colonia es un tesoro, brillando más que oro, bienvenido al lugar que quiero y represento, el que nos ha de inspirar,
el más hermoso sentimiento, nada omito nada, alcanza buen tono, estrella y corona, helado de cono, al parque María Luisa por ser un revoltoso, voy a ejercitarme y ponerme musculoso, ding, don, tin, tan, surge la industrial de Tepalcatitlán, sus calles, su gente, tan llenas de historia, la unión y constancia llevan a la victoria, en avenida Necaxa por Cupido fui flechado, general Ramón Corona, nombre de mi mercado, fui bautizado en la pasión, quedé matrimoniado, parroquia Asunción, eres mi fortuna, mi Carolina, vamos por Raquel, Perla y Cristina con el oso bailarín y el nidito de la hormiga, de ahí a la titina, pa' que la fiesta siga. Y reitero, si la quieren escuchar, está en YouTube. Y bueno, esta... Pero breve... no escuchamos el aplauso del estudio, claro que sí. Gracias. Esta breve canción es recapitulando calles, anécdotas. Mencioné una del osito bailarín. Aquí viene. Uh-huh. Había un señor que andaba con un oso, tocaba el acordeón y el oso se ponía a bailar. Digo, en la actualidad, ya si ves a un oso, pues te espanta, ¿no? ¿Esto como, o sea, por qué año sería? Los años 50. Fíjate, precisamente eso es muy curioso. Ahorita que sea Mario, es una de las cosas más bonitas que tenemos ahí, que en la colonia había cosas, tipos populares. Uh-huh. El señor nos platicaba, bueno, también creo que es fundamental que este libro no solamente lo hicimos nosotros, también participó en él la profesora América Cruz Origel y el maestro Fernando Castañeda Sánchez. Y precisamente la maestra América platica en sus recuerdos mozos que pasaba el señor con el osito y bailarín, que a los niños les daba más terror que verlo, ¿no? Claro. Pero los papás estaban fascinados porque le decían húngaros, pues que en México hay esta tradición de decirle siempre a los gitanos húngaros. Uh-huh. Así es por los años 50, porque realmente a veces los datos que tenemos son de historia oral, viva, que el cliente tiene que quedar registrados, aunque posteriormente podamos ya confirmarlo, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, la verdad es que ustedes escucharon a Mario y seguramente las personas que son cercanas a esta localidad van a entender muy claramente a qué se refería, porque está haciendo una mención de lugares muy, muy importantes de esta zona, ¿no? Pues, como ustedes saben, el tiempo en televisión, claro, vuela. Yo no quiero, antes de irme, pues quedarme con comprometerlos primeramente para que regresen pronto. No, claro, sí. Claro, con gusto, claro. Y claro, sí, y seguramente, pues Mario, yo estoy seguro que van a querer escuchar más de tu música. Claro, cuando guste. Entonces, ahí preparamos algo y este... Y yo creo que, mira, perdón que interrumpa. Claro. El gran proyecto que hemos logrado hacer es de que no solamente a través del rap, sino que a través de la música los jóvenes puedan integrarse. Porque digo, el libro se llama Testimonios, Tampa, Sucesos, ¿no? Que es para las primeras y segundas generaciones que lamentablemente pues ya fallecieron de la colonia, ahorita están los bisnietos, vamos a llamarlo así. Pero bueno, Mario trae un proyecto muy interesante que es el proyecto de hacer una historia del rap. Y esto ha permitido que realmente gente que nos conoce se acerquen y que el rap sea algo muy interesante, muy importante, ¿no? No es la primera vez, digo, hay gente como el Moy, hay gente como… El Moy. Gente que ha promovido la cultura del rap, y esto nos permite como un pequeño gancho, vamos a llamarlo así, para ir jalando lentamente. Pues, claro, los jóvenes tienen otro tipo de gustos, tendencias, y que bueno, son, pero eso nos permite como acercarnos, y después de ahí ya empezamos a involucrarnos para que los jóvenes también se adentren en la cultura de su colonia en este caso, ¿no? Bueno, ya que mencionas esto de gustos y tendencias, yo estoy muy curioso. ¿Tiene algún significado tu corte? ¿Tiene algo? Sí. Digo, bueno, a mí me llama la atención y no quiero quedarme con eso. No, mira, de entrada, bueno, si me pueden hacer un pequeño zoom. Sí, sí, que presuma el look. Todo está un poquito pelón, pero bueno. Sí, de hecho, estoy en proceso de dejármelo crecer. Uh-huh. El peinado que traigo se llama cornrows. Viene del inglés corn, maíz, rose, camino, que significaba caminos de maíz. En la época de la esclavitud, las mujeres afroamericanas se trenzaban el cabello para que los esclavos afroamericanos vieran el camino por donde podrían ser libres. Entonces, recordemos que en ese tiempo no se les tenía permitido hablar, inclusive a muchos les querían alaciar el cabello, los llegaron a alaciar el cabello y ellas empezaron a hacer las trenzas para que los afroamericanos vieran por dónde escapar. Pasa, todos conocemos el movimiento de las Panteras Negras. Uh-huh. Viene una identidad, sobre todo sobre la cultura afroamericana. Se da un boom, empieza a surgir la música rap, obviamente previo a música rhythm and blues, jazz. Surge la música rap y surgen ciertas tendencias. En los 90s, personajes raperos de Estados Unidos como Ludacris, Lil Bow Wow,
jugadores de la NBA como Allen Iverson empezaron a popularizarlo, a popularizar ese peinado. Y digo, como pueden ver aquí hay una derivación de una estrella, con el poco cabello que tengo, se puede realizar. Una amiga mía, Verónica, es la que me hace las trenzas. Y fíjate que ha tenido, precisamente ahorita que decía Alejandro, esa idea de los jóvenes, fíjate que se ha impactado, y no solo a los jóvenes. En la colonia me han preguntado, oye, ¿qué onda con tu cabello? Oye, ¿te lo rasuraste? No, está trenzado. Oye, ¿qué onda? Y no solamente personas jóvenes, adultas, sino personas de la tercera edad están fascinadas con este cabello, con el look, se podría decir, que traigo, pero ese es un significado. Y hablando de eso, aprovecho para mencionar que, bueno, los raperos, los que hacemos rap, la idea de la canción de la colonia, tuve que leer, y exhorto a los jóvenes, a los adolescentes, que si quieren ser raperos, se preparen mucho, lean. Hay compañeros que quizás ahorita me estén viendo de la vocacional, recuerdo uno que se llama Francisco, que decía que yo entraba a clases y me la pasaba leyendo y escribiendo y pasaba los días en el diccionario, y sí, así fue. Y no solamente yo estoy ahorita rescatando la historia del rap en México, escribirlo, pero hay muchísimos antecedentes y hay mucha gente que ha apoyado esta cultura. Y digo, o sea, en todos, como dicen, en todos lados se cuecen habas. Claro. En la colonia industrial igualmente hay gente que ha hecho proyectos, y sí quiero resaltar que con el apoyo de la maestra América, de Alejandro, de Fernando y del PACMIC y la Asociación de Cronistas, que nos ha permitido llevar estas tradiciones, este testimonio oral, este es el primer libro que hay en la colonia industrial, el primero con datos históricos, datos fuertes, datos concretos, datos que a fin de cuentas, reitero, son históricos, pero a menos. Se trata de que tú lo abras y puedas ver anécdotas, puedas ver lo del zoológico de piedra, lo de mi rap, de dónde viene la industrial. De eso se trata esto, promover la cultura, promover la lectura entre la juventud y entre todas las personas. Ya lo dicen, o sea, leer no enriquece, lo único que puede hacer es que despeje y abra más tu mente. Entonces, creo que sería padre. Y aparte el libro es gratuito. Precisamente sí. el gran reto que tuvimos nosotros fue que, al proponer este libro, fue que el libro fuera gratuito. Tenemos la obligación de entregar los ejemplares, simplemente que nos firmen de recibido. Y no solamente en la colonia, agradecemos precisamente a ustedes la oportunidad. Si alguien está interesado, a través de ustedes nos dan su correo, inmediatamente se los llevamos con todo gusto. Porque la idea es de que, como dice Mario, la gente lea y también visualice. Es un libro que creo que se lee, se ve, se oye. Y solamente falta que huela, pero bueno, pues también tenemos el mercado, y también el mercado Ramón Corona pues tiene los olores más sabrosos que podemos tener aquí, y escuchar todo esto, y que ha sido muy, muy bonito para nosotros. Evidentemente, la música de rap tuvo una cierta satanización, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cómo es que logras reunir esta parte de la crónica con esta música, con tu música? ¿Cómo se hace? Pues simplemente se ve muy muy difícil, o sea, se puede escuchar muy difícil, pero en realidad es muy fácil, simplemente lee e improvisa. Digo, en la actualidad hay grandes freestyle quiere decir estilo libre. Pídele que improvise. Quiere decir estilo libre. Pídele que improvise. Pero en la actualidad técnico. Ya hay muchos, y lo digo abiertamente, muchos freestylers que han representado al país en batallas, en competencias. Digo, por mencionar algunos conocidos, Tequila, Adrián, Asesino, Eptos. Yo empecé haciendo freestyle, pero nunca llegué a evolucionar o adentrarme tanto para la improvisación como ellos en batalla. Algo podría decir así: mi barrio es hip hop, nadie me pone stop, tradiciones, estampas y leyendas, la historia de la colonia industrial en rap para que la entiendas, Alejandro García, Mario Medel, estamos rapeando aquí en este espacio que ya se ha vuelto fiel, estamos representando el libro que nos dio el PACMIC, PACMYC, yo sigo rapeando porque me la sé, el cabello está trenzado, yo sigo improvisado, yo soy un osado con el cuerpo del osito que ha danzado, ya sabes, el bailarín, no soy un rapero parlanchín, estuve leyendo el diccionario, el tapete está aquí y sobre él está Mario, color magenta, color rojo,
No sigo pagando renta porque yo no soy un cojo, tengo las dos piernas y camino al cielo. Se me va la voz, por eso toco el suelo, me relajo, así lo sigo haciendo a destajo. Un saludo al MOE que promueve la cultura, un agradecimiento a ustedes por hoy estar aquí y darnos este espacio para que en la mente de la gente es lo que perdura. Oh, ¿qué tal? ¿Qué te tal? Dije que ¿sí? Es total improvisación. Claro. Y bueno, yo quiero rescatar dos aspectos. Uno que decía Mario, actualmente muchos jóvenes han olvidado esta loable labor de leer y nos damos cuenta de las bondades que se encuentran en la lectura. Claro. Y otro también muy importante, cómo uno se va apropiando de su barrio, cómo uno se va a partir de la crónica que se hace de los hechos, porque tenemos personalidades en cada uno de los lugares, tenemos lugares, tenemos figuras emblemáticas, símbolos, todo esto que cada una de las colonias le pertenece, pero qué bueno que ustedes han hecho esta labor, ¿no? La pregunta sería, ¿qué dejaron fuera cuando escribieron este libro? Porque seguramente por cuestiones de tiempo… Claro, por cuestiones, espacio. Exactamente. Espacio. ¿Qué quedó fuera que podían comentarlos ahorita? Mira, yo creo que quedaron fuera muchas cosas, como cualquier buen libro. Una historia jamás se acaba de contar. La historia siempre se tiene que renovar una y otra vez, siempre que replantearse. La idea que tuvimos, Mario y yo, cuando hicimos este libro, fue un libro breve. Son 40 textos, y unos son solamente fotos, unos son solamente 3-4 renglones, unos son un poquito más largos, para que la gente lo pudiera leer precisamente como si fuera un cuaderno de estampas, un álbum. Si quieres leer el principio, léelo, si no te importa, léete al final. Si quieres saber sobre cómo una batalla del 5 de mayo, si ves cómo la gente caminaba, cómo se vestían, cómo rapeaban, hazlo. Yo creo que estamos fomentando el placer por la lectura, el placer como leer por gusto. Quedaron muchas cosas fuera, claro que sí, porque es una colonia muy rica, es un como emblema de las zonas del norte, ha sido una de las colonias más estudiadas desde el punto de vista arquitectónico, fue planeada científicamente según decían los anuncios de la época, fue planeada para ser un lugar de espacio, de cultura, de que la gente caminara, transitara, fue una colonia que no se hizo de un momento para otro. Hay una colonia hermana de nosotros que es la colonia industrial Vallejo, está exactamente a 1 kilómetro de nosotros. La idea era que el obrero, en los años 30, dignificado por el movimiento postrevolucionario, pudiera trabajar en la colonia industrial Vallejo, caminar 20 minutos y vivir dignamente en la colonia industrial, que por eso lleva nombres precisamente de fábricas de la época. Unas existen, otras ya lamentablemente ni siquiera sabemos dónde. Por ejemplo, hay una que se llama La Sirena, pues atínale a saber cuál fábrica era, se llamaba La Sirena. Otras se saben muy bien, tenemos documentada su historia. Y ahorita lo que estamos planeando Mario y yo, precisamente como lo dijo él muy bien, es un libro documentado, ameno, agradable, es que en el siguiente año vamos a cumplir 90 años de haber sido fundada la colonia. Entonces ahora sí estamos haciendo la historia un poquito más formal, un poquito más seria, que permita que la gente conozca más sobre su colonia y que permita adentrarse en una colonia que tiene muchos elementos de historia y de cultura y tradición. ¿Sí? Perfecto, bueno, pues ya estamos ahora sí llegando a la recta final y no me quiero ir sin antes decirles… es un compromiso que regresen. Ah, no, claro que sí. Es más, nos quedamos. Claro. No lo digas, ya cancela el siguiente programa. Aquí no, nos quedamos. De veras, es un placer, es un gusto, sobre todo porque siempre hay muchas cosas que contar y claro que decir. Sí. Y este es un buen ejemplo para los chicos que despertar el gusto por la lectura, que sea a través del rap, a través del hip hop, a través de la música cum, de guapachosa, a través de cualquier expresión musical, artística, creo que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? ¿Algo más que quisieran comentar? Pues de mi parte agradecer, insisto, no solamente somos Mario y yo, sino hay un grupo de gente que está atrás de nosotros, que nos ha apoyado siempre, los cronistas, la gente misma de la industria, que nos ha permitido entrevistarla, conocerla. No ha sido sencillo, a veces, aunque Mario dice que sí, llama mucho la atención, a veces también nos andan persiguiendo porque pensamos que es otra cosa. De hecho, ya rápido para terminar, hay una anécdota en la colonia, rápidamente, de una señora, yo estaba tomando fotos para este libro precisamente, y una señora en la semana pasada se acerca y me dice, oye, ven, ven, ven. Y dije, no, pues, ¿qué onda, no? Una fan, no, no es cierto. Una fan, ¿no? Ya estás con la pluma para el autógrafo. Sí, sí. Y no, y resulta, me dijo, ¿tú me tomaste una foto? Y yo, no. Dice, sí, estabas tomando fotos en el parque. Ah, sí, sí era yo. ¿Por qué? Y ya le enseñé todo el proyecto que estábamos haciendo. Si no inventes, me asustaste. Yo dije, ¿qué de plano? Sí, estoy bien feo. Y descubrí, me venía al espejo y sí, sí, estoy muy feo, ¿verdad? Pero dije, no, ¿por qué la asusté? Dice, no, es que por tu apariencia y por la delincuencia. Y claro. Digo, la libertad de expresión siempre va a existir.
yo aprovecharía esta anécdota para decirle a la gente que la portada no hace un libro. Entonces, ahorita vean cómo vestimos mezclilla, playera, relajado, y lo estamos representando y estamos promoviendo la cultura. Uh-huh. Somos miembros de una asociación muy rica, que es la Asociación de Cronistas, donde no es por presumir, pero no cualquiera puede pertenecer. Claro. Tienes que tener cierto antecedente, y bueno, aquí estamos dando la cultura, yo en la parte juvenil, en la parte histórica, como lo menciona, y agradecer tanto a la Colonia Industrial, agradecer a las personas que hacen estos programas, a la gente de secundaria que los ve, y a exhortar a todos los chavos que, bueno, ya lo dije previamente, que si quieren promover su colonia, háganlo en rap, en rock, en cumbia, en salsa, en lo que quieran. Lean y tendrán mucho vocabulario. El conocimiento es poder. Perfecto. Bueno, pues en esa misma línea no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado por todas las facilidades que nos hace para poder realizar estos programas. A ustedes por haber estado con nosotros. No, al contrario. Y bueno, principalmente a ustedes que nos ven. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y hasta la próxima. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.